¿Cuántas cosas han pasado en los últimos 50 años? Un saludo muy cordial a los televidentes y a los radioescuchas de RPP. Sí, la idea de este seminario era pensar en profundidad lo ocurrido en el último medio siglo en el Perú. Porque a diferencia de los 60 y 70, creo que ahora la reflexión es muy acotada, muy puntual, de tal manera que nos pareció importante hacer un balance de los últimos 50 años en terrenos como la economía, la sociedad, la política, la cultura. Es un evento organizado por el Colegio de Abogados de Lima, el Instituto Francés de Estudios Andinos, claro, y la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y hemos logrado felizmente convocar a las figuras más representativas en términos de la investigación y del conocimiento del país, ¿no? Todos son peruanos y van a participar académicos como Adolfo Figueroa, Fernando Eguren. Usted desde hace buenos años ya fuera del Perú, ¿cómo nos ve desde fuera? ¿Cómo se nos ve desde fuera? Muy mal, muy mal, francamente. Muy mal, francamente, porque estas investigaciones de largo alcance. Porque dicen que económicamente hemos recuperado algo de lo que perdimos en esos años que usted señalaba al inicio, 60, 70, pero cuando dicen mal, ya es una mirada más general, que no solamente revisa lo económico. Bueno, económicamente no va muy bien, es decir, las tasas de crecimiento hasta hace poco de la economía peruana, como sabe muy bien, eran realmente espectaculares. Pero es una tasa de crecimiento fundada sobre ¿qué? La explotación de renta natural, minerales, que nos devuelve efectivamente a la época del guano. Y eso va muy bien en tanto haya efectivamente una demanda internacional que requiera de este tipo de materias primas. Lo que anda muy mal es la distribución, es decir, la brecha entre los ricos y los pobres cada vez más grande. Desde ese punto de vista me refiero a que Estamos en un ciclo, en un nuevo ciclo de prosperidad, entre comillas, que está terminando ya parece, porque el precio de los minerales ya en este momento no es tan interesante como hace algunos años. ¿Por qué no sabemos distribuir los peruanos? ¿Por qué no sabe Sudamérica hacer una distribución? ¿Por qué Latinoamérica es más desigual que los demás continentes? Primero el modelo, la política económica del país, ¿verdad? Es una política económica que privilegia efectivamente el despliegue de las fuerzas del mercado. Y como decía Adam Smith, eso está muy bueno. Pero para que esto produzca efectos benéficos, es necesario efectivamente que quienes participan tengan efectivamente una situación más o menos equivalente. No lo tienen. De tal manera que esa es una razón. El modelo, por su propio funcionamiento, produce necesariamente desigualdad. Sobre el y tema, aparte de eso, hay. Sí. Ahora hay una palabra mágica. La palabra mágica es la inclusión social. Siempre hemos tenido palabras mágicas en el Perú, ¿eh? Hemos tenido el desarrollo, inclusión social. Y todo el mundo habla de inclusión social y a todo el mundo le parece bien la inclusión social, pero me temo que cada uno entiende una cosa distinta por inclusión social. ¿O esto es una nueva forma de paternalismo, lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo ves eso, Horacio? Es básicamente una forma nueva de paternalismo. Ah, ¿sí? Inclusión social yo no la veo realmente. Es decir, cada vez más los excluidos y los marginados son grandes. Son excluidos por pobres, son excluidos por razones étnicas, son excluidos por razones raciales. De tal manera que la sociedad que crece y que se beneficia efectivamente de esta coyuntura, coyuntural, perdonen la redundancia, son muy pocos. Ajá. Y felizmente estamos volviendo efectivamente a la sensatez de los años anteriores. ¿Y qué le parece? Yo sé que es tratar de simplificar demasiado, pero ¿qué le parece a nuestros últimos presidentes? Tenemos ahora Ollanta Humala, antes estuvo en la presidencia Alan García dos veces. Antes estuvo Alejandro Toledo y antes Alberto Fujimori, uno en prisión, dos severamente cuestionados y con investigaciones pendientes. Y el otro por ahora de presidente.
Está en la presidencia. ¿Qué le parece? ¿Qué refleja eso? Lo que voy a decir no creo que sea una opinión personal ni original. Es decir, tengo la convicción de que ustedes comparten mi punto de vista. Es una decepción, ¿verdad? En el Perú hemos atravesado todos los modelos económicos y políticos. Varios presidentes, desde los chinos hasta los cholos. Y los resultados son efectivamente desastrosos. Entonces habría que cambiar las reglas de juego, buscar efectivamente una forma que nos permita un crecimiento más durable. ¿El sistema político tiene la culpa? ¿Tenemos un sistema político obsoleto? ¿No nos hemos sabido poner al día en representación democrática de la población? En tanto la sociedad peruana no abandone el egoísmo que los caracteriza a algunos grupos, será muy difícil efectivamente que los frutos del crecimiento puedan repartirse de manera mucho más equitativa y razonable. Bueno, acá tenemos el programa del seminario, comienza el día 11. La verdad es que es muy ambicioso el programa. La cantidad de temas a los que pasan revista acá es tremenda. La inauguración se produce el día jueves 11 de julio y luego tenemos economía, sociedad, política y cultura. Que la cosa de cultura es importante incluirla porque pocos la incluyen, tengo entendido, en este tipo de seminario. Existe una política de inclusión. En economía tenemos a Adolfo Figueroa, el célebre economista de la Católica, Francisco Durán, el empresólogo conocido, que conoce la mentalidad de los empresarios, Fernando Eguren de Cepes, un legendario analista agrario, Roberto Espinosa, los pueblos indígenas, pero hablando de pueblos indígenas, ¿no hemos mejorado en cuanto a visualizar más a nuestros indígenas? Sí, puede ser. Lo vemos más. Lo vemos, pero más. Por otra parte, el Estado no ha hecho nada efectivamente para tratar de satisfacer sus reivindicaciones. Claro que sí. Bueno, en materia política tenemos las Fuerzas Armadas, los cambios, el poder regional, la descentralización, los nuevos grupos, el radicalismo político, y en cultura tenemos un panorama de la educación peruana y la religión. Transformaciones en el catolicismo, convergencias y disonancias en la sociedad peruana, el púlpito en la calle, interesante, evangélicos, sociedad y Estado en el Perú. Bueno, después tenemos al famoso escritor Miguel Gutiérrez. Sí, lo que hemos querido era justamente hacer un balance de lo que fue la trayectoria peruana en este último medio siglo. Bueno, pues muchas gracias, Heraclio. Vamos a seguir atentamente. Están todos cordialmente invitados y ojalá que podamos contar con el próximo jueves. Muchas gracias, Heraclio Bonilla, y el seminario El Perú de los últimos 50 años, 11, 12 y 13 de julio, en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, en la avenida Santa Cruz 255, Miraflores. Ya volvemos.